El día de ayer se acabaron las sesiones ordinarias del Congreso y el balance no fue muy bueno, pero sobre todo hay algo que tenemos que hacerle lupa, la caída de la reforma laboral. Mauro, ¿qué podemos saber de esto? Así es, Pipe, recordemos la reforma laboral en qué consistía, porque la implicación económica es lo más relevante. Entre otras cosas, disminuía la jornada diurna y aumentaba la jornada nocturna. Eso quiere decir, aumentaba los costos del factor trabajo, lo mismo con los recargos dominicales, aumentaba los recargos por dominicales y fuera de eso, reducía la jornada semanal. Todo eso se traducía en un aumento en los costos laborales. Mauro, pero entonces no entiendo cuál era el problema. Pues el problema es que aumentando el costo del trabajo en medio de una desaceleración como la que está teniendo la economía colombiana, se reduce el nivel de empleos formales y se reduce además el nivel de empleo. El Banco de la República, que es bastante técnico en sus análisis, había calculado que eran 450 mil empleos formales los que se podían perder con esta reforma laboral. Reforma laboral que desde la perspectiva de los economistas, afortunadamente, se ha hundido, Pipe. Mauro, pero entiendo que este no es el único problema que tenemos en este momento. Exactamente, más problemas económicos para el gobierno, pero también para el país. Ojo a lo que pasó durante el mes de abril, cayó el PIB. Cayó el PIB por primera vez en alrededor de 2 años. Vean ustedes esta curva, que es el índice de seguimiento de la economía que calcula el DANE. Vean cómo va bajando, bajando, y por primera vez es negativo después de 2 años. Eso quiere decir que la situación es complicada en el entorno económico, se va a empezar a sentir en el empleo además. Mauro, pues precisamente para entender y desmenuzar un poco la mala hora de la economía colombiana, entrevistamos a un experto. Bueno, y justamente para profundizar acerca de la naturaleza de esta desaceleración de la economía, tenemos con nosotros a José Ignacio López. Él es el director de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. Bienvenido, José Ignacio, a Impacto Económico. Mauricio, un gusto estar contigo. Bueno, en primer lugar, José Ignacio, ¿era previsible una caída del PIB en el mes de abril o está yéndosele la mano a la desaceleración económica? Bueno, Mauricio, es una buena pregunta. Nosotros anticipamos una contracción en la actividad económica en el segundo trimestre. La cifra de abril confirma un poco como esa conjetura que teníamos. Era difícil prever la magnitud, quizás la desaceleración fue ligeramente más fuerte de lo que estábamos anticipando, pero ya conocíamos de varios indicadores líderes que sugerían que la economía ha entrado en una etapa de desaceleración que va a ser muy clara en este segundo trimestre del año. Entre los factores adversos que están afectando la economía, pues se pueden contar, por supuesto, altas tasas de interés, cómo la inflación erosiona el bolsillo de los colombianos, el efecto que va teniendo cada vez más la reforma tributaria que se pasó el año pasado. Pero mucha gente se pregunta, José Ignacio, si ya estamos sintiendo los rigores de la incertidumbre política sobre el bolsillo de los colombianos. Bueno, es una muy buena pregunta y es muy difícil o prematuro responderla o cuantificarla. Sabemos que la incertidumbre económica ya tuvo un efecto a través quizás de lo que llamamos nosotros la prima de riesgo del país. Colombia desde el año pasado empezó a pagar unas tasas de interés, el gobierno colombiano empezó a pagar unas tasas de interés más altas y hay un componente de eso que es una prima de riesgo asociada con esa incertidumbre que ha venido acompañada de estas reformas económicas. Y eso claramente pues exacerba el costo financiero que las firmas y los hogares han venido pagando en la confluencia no solo de esa mayor prima de riesgo, sino también del aumento de tasas de interés que el Banco de la República ha tenido que hacer para controlar la inflación. El otro efecto ha sido a través de la tasa de cambio. Tuvimos una devaluación importante, sobre todo en el segundo semestre del año pasado, pero ahora, repito, en la medida que la incertidumbre de la reforma se va reduciendo, no es que se haya eliminado, pero ya es menor, pues estamos viendo una tasa de cambio en los niveles más favorables. Entonces yo diría, ¿ha habido un efecto sobre la economía? Sí, quizás complementa otros factores, como bien mencionabas, tasas de interés al alza, una inflación persistente, esa devaluación fuerte que tuvimos en el segundo semestre, pero repito, todo está dado para que esa incertidumbre se vaya reduciendo y muchos de esos factores vayan generando un cambio en el clima del sentimiento de los consumidores y que con buena suerte en el segundo semestre de este año la economía vuelva a empezar a mostrar unos indicadores más favorables. Con todos estos factores sobre la mesa, José Ignacio, ¿cuál es hoy el pronóstico de crecimiento de la economía colombiana para Corfi Colombiana este año? Mauricio, nuestro pronóstico sigue siendo 1.6, a pesar, repito, de que la cifra de abril
quizás vino del lado corto, del lado negativo. Nosotros pues ya en nuestro pronóstico incorporamos una caída en la actividad económica en el segundo trimestre, pero pues para todo el año tenemos un 1.6, repito, con un primer trimestre que fue muy bueno, un segundo trimestre que fue retador y un segundo semestre donde vamos a empezar a superar algunos de esos dolores económicos que han estado detrás de la desaceleración económica y por tanto en el balance de fuerzas al final terminaríamos el año creciendo 1.6. Ahí está el punto de vista experto de José Ignacio López, el director de investigaciones económicas de Corficolombiana, acerca de esta desaceleración, para algunos sorpresiva, que ha tenido la economía colombiana en el mes de abril. Muchas gracias, José Ignacio, por haber estado en Impacto Económico. Un gusto estar con ustedes.